ellos están aquí. Son testigos de la esperanza. Su sangre lleno de flores, mi país. Muy bien, el padre Marco quiere hacernos llegar el cuadro de los mártires del Perú, el Pariacoto, que fueron muertos por Sendero Luminoso, Miguel y Esmín, que para él tienen un gran significado en su vida, por ese vínculo de amistad, por ese vínculo de esa vocación que hemos recibido a la vida religiosa, a seguir el carisma franciscano de la misión. Él tiene esa esperanza, su sangre lleno de flores, mi país. Ellos están aquí, son testigos de la esperanza. Su sangre lleno de flores, mi país. Ellos están aquí. El himno durante la beatificación. Me recordar este momento, me pasó frío por el cuerpo. Muchas gracias por este momento tan significativo para mí. Y al futuro, sobre nuestra ciudad, tengamos alguna imagen como algunas ciudades tienen en Bolivia. Por eso tomé un querer y decisión de peregrinar a Sica Sica. Ustedes se recuerdan que desde el año 1988, cuando vino Juan Pablo II a Bolivia, se puso esta cruz que el viento con el tiempo volcó y ya no existe esta cruz sobre Sica Sica. Noches no vimos. Pero un sueño, ojalá que algún día esté imagen de Inmaculada Virgen María. Por eso con el grupo MI, también algunos fieles y oradores también, estamos peregrinando cada primer sábado del mes. Una vez más, muchas gracias. Me gustaría expresar mis nombres de todos ustedes, pero les siento y tengo cercano a todos. Dios llevo conmigo. Solo algo más, cuando yo me despedía en el año 1990, después de 5 meses, con grupo significativo me acompañó subir a la flota de Cochabamba. Le dije que volveré, Dios mediante. Y también quiero decirles que sí, Sucre es mi primer amor, Dios mediante, algún día volveré. Con esto me despido. Ellos están aquí.